Al canal Cámaras de Seguridad de la empresa Bits, mi nombre es Héctor. En este pequeño video tutorial vamos a compartir la aplicación para equipos móviles XMAir. Esta aplicación trabaja en varias marcas de grabadores, ya sea NBR, DBR, etcétera. En esta oportunidad vamos a ver lo que es el entorno, cuáles son las funciones y qué es lo que puedo ver. El objetivo, el menú, funciones principales del menú, hacer un zoom de un canal y visualización de de forma horizontal. Entonces, nosotros tenemos una aplicación en un celular, tenemos XMAir, que como les comenté son para diferentes marcas de grabadores. Por ejemplo, aquí tengo una aplicación GDMS para el DAWA, IBMS 4500 para el HiVision, tenemos para el CP Plus, para el Quitec, Lorex, etcétera, para el STB, etcétera. Entonces, y al ejecutar la aplicación me sale con dos frames. El primero consiste en que si yo ya me registré en el sitio web de XMAir, creé una cuenta y yo ya añadí a esa cuenta el dispositivo. En esta oportunidad vamos a ingresar de forma local. Con local login me va a pedir el usuario, la contraseña e ingreso. Cuando ya estoy en la parte de ingreso, yo al hacer clic sobre el grabador que quiero afectar o quiero visualizarlo, me sale esta interfaz. Está formada por un frame, dos frames, tres, cuatro. En el primero me dice que yo puedo regresar al anterior, el aquí yo puedo ponerlo en forma horizontal. Esta es el área de visualización del canal. Este viene a ser el menú principal y el de aquí viene a ser el menú auxiliar o el secundario. Para poder ver todas las opciones, si yo me fijo, él me va a decir que está formado por tres submenús. ¿Verdad? El menú principal está formado por tres submenús. Yo puedo con el dedo desplazarlo hacia la derecha o hacia la izquierda y me va a ir a la primera submenú o al segundo submenú. Yo desplazándolo me voy a ir a los menús anteriores. Esto me va a permitir es hacer pausa, activar el micrófono, ir al origen, tomar una foto y grabar un video. Todo esto es en forma online. Todo esto, el menú principal trabaja en forma online. Este submenú es para manejo de controles de DPTZ. El primer menú para un micrófono, para visualizar las cámaras ya en una forma mejorada o en una forma económica. Eso significa que si yo pongo HD me va a consumir más ancho de banda y se me va a consumir más datos. Esto es para ver un pedazo de retroceder unos 5 minutos. Y el de aquí es para poder hacer búsquedas. El siguiente video es cómo buscar videos anteriores en la aplicación XMAir. La siguiente menú me va a permitir el número de ventanas a poder visualizar. Una ventana, cuatro ventanas, 16 ventanas, etcétera. Entonces yo hago clic y se me va a dividir el área de visualización en cuadritos más pequeños correspondiente a cada uno de los canales. Como está aquí, yo le presiono de cuatro canales y me salen cuatro cámaras. Estas son unas cámaras HD de tecnología AHD. Esa también nosotros los podemos ofrecer. Esto lo instalamos nosotros en una avícola. Haciéndole un zoom, simplemente lo que hago es poner mis dedos como que fuera una cámara fotográfica y puedo ampliar la imagen. Esta es una cámara HD de 720p. Si yo quiero ponerlo en forma horizontal, hago clic en la parte superior derecha y ya se me activa el menú. De igual forma, en forma online, pararlo, activar el parlantes, tomar una foto, un video. Les comparto nuestro sitio web. Aquí hay algunos tips más.
y sobre todo está el área de descarga. Aquí hay bastantes software, aplicaciones de CMS, actualizaciones de firmware, de algunas marcas de DVR, como herramientas para la red. Espero que les haya gustado este pequeño video tutorial. Pongan me gusta para continuar haciendo los videos. No se olviden que nosotros instalamos, vendemos y asesoramos lo respecto a cámaras de seguridad. Gracias.